Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy vamos a hablar de educación bilingüe. Hace varios años que llevo intentando enseñar en bilingüe, es decir, enseñar mis módulos de FP usando el inglés como lengua vehicular. Para ello lo he hecho tanto cuando era voluntario, con distintas metodologías. Me fui también a Estados Unidos, donde tienen mucha experiencia en la enseñanza bilingüe, en inglés-castellano. Aprendí allí, hice un montón de cursos, estuve con mucha gente que llevaba muchos años haciéndolo. Y hoy vengo a contaros un poco mi experiencia en la educación bilingüe después de toda esta trayectoria. Y os voy a enseñar también trozos de una clase de FP que he dado en inglés y que no vais a ver en ningún otro sitio. Recuerdo hace muchos años, en un curso del CEFIRE de profesores, un profesor que dio neumática en inglés, que es la asignatura, es el módulo que yo este año he dado en inglés también, neumática, y comentaba que, bueno, después de un trimestre dando neumática a los alumnos de grado medio en inglés, eran capaces de entender y de expresarse en inglés con total perfección. O al menos con suficiente soltura. Yo recuerdo levantar la mano y hacerle la siguiente pregunta y decirle, bueno, ¿y por qué no pruebas el próximo trimestre en chino mandarín y al otro en alemán y al otro en italiano y al otro en portugués? Y así, pues, si no acaban trabajando de mantenedores industriales, al menos que se metan en la ONU de traductores. Y se mosqueó y me dijo, no te tomes esto a broma. Y yo le dije, no, a broma no me lo estoy tomando. Precisamente por eso digo que si tú consigues en un trimestre enseñarles a expresarse y entender el inglés con total soltura, pues oye, vamos a intentarlo con más idiomas y les enseñamos 5 idiomas en los 2 años que dura un curso de FP, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esto es cierto, esto no es cierto, vamos a ver los mitos, vamos a ver estrategias de cómo enseñar en bilingüe, vamos a analizar todo esto un poquito más. Para ello vamos a comenzar con los mitos de la enseñanza bilingüe. Mito número 1. Cuando el alumno estudia en inglés, aprende lo mismo que en castellano y además mejora el idioma. Bien, esto es un mito, esto no es cierto. Si yo ahora me pongo a hablaros en alemán, si yo me pongo a explicaros este mismo vídeo en alemán y vosotros no habláis alemán, ya puedo yo hacer lo que quiera, que si lo hago muy visual y con ejemplitos y con cositas, pues voy a poder conseguir que podáis más o menos entender lo que digo. Pero nunca se os va a quedar igual que si os lo explico en castellano. Bueno, pues a los alumnos exactamente igual. Así es que no es cierto que si se les enseña en otra lengua que no sea su lengua materna, van a aprender la lengua y los conceptos. La lengua la van a aprender mejor, pero los conceptos van a aprender menos de estos conceptos. Y ha de ser necesariamente así porque no es su lengua materna. Y esto tiene mucho que ver con el mito número 2. Mito número 2. Con un apoyo visual adecuado se pueden suplir las carencias lingüísticas. Bien, si esto fuese cierto, las inteligencias múltiples de Gardner serían totalmente falsas. ¿Por qué? Pues porque resulta que estamos diciendo que, según las inteligencias múltiples, que hay gente que tiene inteligencia visual y gente que tiene inteligencia lingüística. Si estamos diciendo que a través de lo visual, es decir, a través de la inteligencia visual, podemos suplir las carencias lingüísticas, es decir, podemos suplir la inteligencia lingüística, nos estamos cargando las inteligencias múltiples de Gardner. Además, hay más aspectos aquí. Sabemos que cuando intentamos comprender algo a través del lenguaje, estamos activando las áreas lingüísticas y abstractas del cerebro, mientras que cuando nos entra por lo visual, se están activando otras áreas del cerebro, y no precisamente las áreas abstractas. Así es que el pensamiento abstracto no puede entrar por lo visual. Así es que no, esto tampoco es cierto. Mito número 3. Las metodologías bilingües no sirven para nada. Bueno, pues esto tampoco es cierto. Sí que sirven. El alumnado aprende cosas útiles, aprende de una forma más dinámica, más divertida, se le va quedando el vocabulario, coge soltura, pierde el miedo. Sí que sirven. Ahora, lo que no sirven es para hacer milagros. Mito número 4. Es necesario aprender inglés en el mundo de hoy. Bueno, pues mi postura a este respecto es políticamente súper incorrecta. Eso dependerá de a lo que te vayas a dedicar. Si tú quieres irte al extranjero o a un lugar angloparlante, pues sí, es necesario. Pero si tú te vas a quedar de mecánico, o de peluquero, o de electromecánico en Toledo, o en Xàtiva, o en Sevilla, pues no necesitas el inglés. Es mejor para ti, es una cosa más, es útil, pero no es necesario. Mito número 5. Es la única manera de aprender inglés.
Bueno, pues esto tampoco es verdad. Yo hablo el inglés con soltura, he estado, como ya os he dicho, he estado de Erasmus en Irlanda, he estado trabajando de profesor en Estados Unidos, y yo nunca me han enseñado el inglés mediante una metodología bilingüe usando el inglés como lengua vehicular en las asignaturas que di, ni en el cole, ni en el instituto. No, no es cierto. Hay otras maneras de estudiarlo. Esta es una de ellas, y es una buena manera, pero no es ni mucho menos la única. Muchos de los que a día de hoy damos el inglés no lo hemos aprendido así, y no por ello dejamos de tener mucha soltura. Mito número 6. Es una pérdida de tiempo. A ver, no es una pérdida de tiempo. Es útil, se aprenden cosas que están muy bien. Entonces, no es una pérdida de tiempo. Es otra manera más complementaria de cómo aprender inglés. Mito número 7. El problema es que el profesorado no está suficientemente cualificado. Pues no puedo estar de acuerdo con esto, porque como ya os he dicho, yo he dado un montón de cursos en España, en Estados Unidos, lo he probado de mil y una maneras, tengo la capacitación para dar mis clases usando como lengua vehicular el castellano, el valenciano, el inglés y el alemán, y me considero totalmente preparado y no puedo hacer milagros con esto. Vamos a pasar ahora a las estrategias que podemos aplicar para dar una clase en bilingüe. Estrategia número 1. No esperes demasiado. Sé realista, no esperes demasiado. Limítate a enseñarles, al menos en la FP, a darles el vocabulario técnico que puedan necesitar en su trabajo, a que puedan entender un manual de instrucciones de lo que es su área de trabajo. Luego, una vez les hayas dado el vocabulario, y a ser posible de cosas que ya les hayas dado en castellano, que ellos ya conozcan, para que el entendimiento no sea una barrera. Pues por ejemplo, si les has dado la clase de cómo funciona el compresor, pues ahora les explicas el mismo compresor, sus partes, en inglés, y cómo funciona cada una de estas partes en inglés, y lo haces delante del compresor. Hey, do you understand what I'm saying? So we have two airflows going together at the same time, right? Luego les haces ejercicios de la gramática que estén estudiando en inglés, pues para completar ese vocabulario. Por ejemplo, si están dando el presente simple y tú les has enseñado el compresor, pues que rellenen frases de "the compressor compresses the air", cosas de ese estilo. Que sea, pues, rellenar huecos, aprender vocabulario, que se vayan cogiendo soltura, que te puedan responder en Spanglish mezclado castellano, inglés. So, just because of that, we can guess that this compressor has a very big airflow. Tiene un caudal muy alto. No. Why? What happens? Because the compressor echa mucho caudal, pero poca presión. No. Que vayan cogiendo soltura, que no tengan miedo, ese tipo de cosas. Que digo yo, que si Chanel nos ha llevado al número 3 de Eurovisión, estando siempre ready para romper cadera, pues oye, si tus alumnos están siempre ready para romper diccionarios, pues igual llegan más lejos de lo que nos podemos imaginar. Estrategia número 2. No nos cuentes milongas. No te flipes. Si dices que en un trimestre consigues que todos tus alumnos te entiendan perfectamente, sabemos que mientes. Estrategia número 3. Hazlo todo muy práctico, muy dinámico, muy divertido, muy visual y sobre algo que ya conozcan. Como ya os digo, pues llévatelos a cosas que ellos ya conozcan, máquinas que ellos ya conozcan, delante de la máquina ve señalándole las distintas partes, y luego se pueden hacer otras, por ejemplo, se puede usar las pizarras digitales para que vayan haciendo cada oveja con su pareja, que vayan relacionando los nombres del vocabulario que van aprendiendo con sus fotos, y luego se pueden hacer dinámicas que yo he hecho con adultos y les encantan, como es en el patio del instituto, en un extremo pones una cesta con un listado de todas las herramientas que quieres que cojan, esto para enseñarles los nombres de las herramientas, y en el otro extremo del patio todas las herramientas, bueno, muchas más de las que les pides, y entonces tienen que mirar en el listado, aprenderse de memoria el nombre de las herramientas que quieres, y van al otro extremo, cogen las herramientas, las traen, y claro, tienen que hacer varios viajes porque pones muchas, no se lo pueden aprender de memoria de golpe, y entonces tienen que hacer varios viajes y retener el vocabulario en su cabeza, que no pasa nada porque se use la memoria para aprender el vocabulario, es fundamental. Y ahora vamos a hablar de los peligros que puede haber con esto de la enseñanza bilingüe. Primer peligro: pérdida del contacto con la realidad. A ver, si esperamos demasiado, nos vamos a frustrar. Aún así, hay veces que hay que aceptar la frustración. Hay que aceptarla. Nos vamos a frustrar. ¿Me podrías escuchar? Listen. Pero hay que aceptar la realidad, hay que tener los pies en la tierra y aceptar que no van a salir bilingües, ni mucho menos. Si consigues que tengan nociones del vocabulario técnico suyo y que cojan un catálogo y puedan más o menos entenderse, suficiente. Segundo peligro: la titulitis. Vamos a ver, yo este año he dado neumática en inglés.
Y a mí se me ha solicitado que demuestre que tengo un estoy preparado para dar clases en inglés, pero no se me ha pedido que demuestre que estoy preparado para dar neumática. Esto lo veo un problema, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final, si vamos poniendo asignaturas en inglés, vamos a coger a la gente que esté preparada para dar clases en inglés, sin que necesariamente estén preparados para dar las clases de aquello que tienen que enseñar. Le estamos dando quizá demasiada importancia al idioma y poco al contenido que realmente les importa. Y como ya hemos dicho, si tú vas a ser mecánico de coches en Toledo, pues te interesa mucho más la mecánica de coches que el inglés. Y sin embargo, le estamos dando una importancia muy grande al inglés, estamos mirando que el profesor tenga un gran dominio del inglés y de la enseñanza en inglés, mucho más que la enseñanza de la mecánica de coches, que es lo que ese señor va a hacer. Entonces esto puede ser un problema, esta titulitis. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado ameno, os haya dado alguna idea que os pueda interesar, os haya gustado. Si es así, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Y bueno, si te van avisando de los distintos vídeos que voy subiendo, dale a me gusta, haz algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Pero si tú te vas a quedar de mecánico, de peluquero, de mecatrónico en Toledo, ¡oh, coño!